pues el pádel es un deporte que, de la famosa frase, del que lo prueba se engancha, y ese fue mi caso. Yo era jugador de tenis, no a nivel profesional, pero sigo en un buen nivel, y siempre he sido muy autodidacta. Yo siempre he aprendido a base de ver a los argentinos. Cuando iban al club de campo me gustaba ir mucho a ver el torneo, era un torneo que me encantaba. Las variantes que había de juego y cómo se defendía por todos los rincones me parecía un juego increíble, y nos enganchamos cuatro amigos en un club de tenis donde construyeron unas pistas de tenis en el club de tenis San Martín, y a partir de ahí todos los días se dio una camada muy buena de 12, 14 jugadores que todos los días quedábamos 8 de la tarde a jugar un partido, y ahí por suerte fue muy bonito porque conseguimos ser campeones de España, primera categoría, todo ese grupo de amigos que empezamos prácticamente con una base de tenis totalmente autodidactos, con lo cual fue una experiencia la verdad que muy bonita, y siempre en competición de equipos que nos encantaba, y bueno, fue muy bonito ver luego todo el crecimiento posterior que ha tenido el pádel, ¿no? Yo siempre digo que soy un jugador de experimental. Yo creo que en algún laboratorio me metieron algún chip para hacer alguna... Yo creo que el pádel es un deporte muy nuevo, si tenemos en cuenta el tenis, que en el doble los jugadores tienen más edad que los que juegan en single. Entonces en pádel tenemos jugadores que están ganando torneos con 40 y tantos años, con lo cual, bueno, pues yo creo que es bonito medirte con los jugadores jóvenes, ver cómo estás, si te sientes competitivo o no, utilizar un poco todos los trucos que uno tiene como para seguir siendo competitivo, y sobre todo disfrutando mucho y viendo cómo el deporte va creciendo de esta manera por todos los sitios, y viendo aquí en Europa y sobre todo en Suecia que está creciendo, y hay que apoyar el pádel allí donde lo pidan. Desde el primer año que fuimos a jugar un mundial, me acuerdo, con España-Argentina, siempre es verdad que competimos de tú a tú con los argentinos, es decir, es verdad que nos acababan casi siempre ganando, alguna vez ya sí conseguimos quitarnos la espinita, pero es verdad que siempre nos ganaban apurados, no era aquello de decir, bueno, estamos a años luz de esta gente. Es verdad que también nos benefició mucho que ellos viajaron mucho a España, se instalaron en España, pudimos competir con ellos tanto de compañero como enfrente, y eso hace que tu nivel de todos los jugadores españoles subió muchísimo, y bueno, tuve la suerte de ser, junto con otros jugadores, de los primeros que consiguió ganarles a los argentinos, que era un poco romper una barrera psicológica, que siempre hay jugadores que lo hacen, ¿no? En el tenis pasó con Emilio Sánchez Vicario, que abrieron un camino a otros jugadores españoles, y en el pádel, bueno, pues los Semprún, Piñón, bueno, pues yo en este caso, Escarnot, conseguimos también esa barrera de ganar a argentinos, que hoy en día vemos a jugadores españoles de primer nivel estando arriba en todo el nivel de ranking y ganando a todo tipo de jugadores, ¿no? Mi primer torneo profesional fue un torneo que jugué, digamos, en el Príncipe Sport, precisamente, con mi primer compañero, con Jaime Riaño. Un torneo que además me tocó, había un sorteo, me tocó una moto, que fue de las pocas cosas que me ha tocado un sorteo, con lo cual fue algo muy bonito. Y fue un torneo que enseguida vimos que a poco que entrenáramos más y jugáramos más seguido, podíamos de competirle de tú a tú a los mejores jugadores que había en ese momento que en España. Con lo cual fue un torneo, ya te digo, muy, muy bonito, donde nos picó el gusanillo, y de ahí ya fuimos a los torneos Bifitter, que fue el circuito que había en ese momento en España de referencia, donde íbamos todos los jugadores a competir. Bueno, obviamente Marcelo Jardín fue por estabilidad, digamos que, bueno, te podría decir más de dos, porque yo creo que el primer un poco gran compañero que consiguió un campeonato de España fue Raúl Arias, donde le tengo muchísimo cariño y un gran recuerdo. Luego por estabilidad fue Marcelo Jardín, por el tema de años que jugamos juntos y que fue capaz de venirse conmigo. Le secuestré de Brasil para traerlo a Santander conmigo. Obviamente Adai Santana es otro compañero que también jugó varias temporadas conmigo, a que le guardo un gran cariño. Pero sobre todo tengo tres jugadores argentinos que para mí también han sido importantes, que fueron Pali Robaletti, Robe Gattiker, y obviamente esos dos torneos que competí con Belasteguín, donde aprendí muchísimo de ellos tres jugadores, y donde para mí fue un gran placer poder compartir la pista con estos monstruos del deporte.
Bueno, pues evidentemente, bueno, si hay jugadores que yo siempre me cambié de lado para tratar de tener un poco más variantes y tener más posibilidad. Yo creo que mi carrera al irme a vivir a Santander se vio algo penalizada por no poder entrenar asiduamente en Madrid con todos los jugadores. No me quejo de cómo es el cómputo global y el balance final, pero bueno, sí es verdad que yo, por ejemplo, con un jugador como, por ejemplo, el Bebe Auguste, que era un jugador de revés con mucha potencia, que a lo mejor a mi juego pues nos podría haber ido bien. El mismo Juan Martín, que es un jugador que era espectacular, también era un jugador que todo el mundo hubiera querido también jugar con él. Y con Belasteín, que era el número uno, tuve la suerte de jugar los dos torneos, con lo cual he podido tener la suerte de y con Robbie Gattiker, que fue otro grandísimo de este deporte, pues he tenido la suerte de poder estar con ellos. Con lo cual, hay pocos jugadores, pero bueno, yo creo que a lo mejor seguramente haber probado una etapa con el Bebe Auguste, yo creo que por tipo de juego seguramente nos puede haber ido bastante bien. Bueno, el apodo de Torpedo viene, yo creo que por el famoso, que en paz descanse, Chiquito de la Calzada, que era un cómico español que siempre, bueno, pues nos hizo reír muchísimo. Y a mí, yo era un gran seguidor de él y siempre estábamos, bueno, con la tontería del Torpedo este de cómo hablaba él. Y entonces, y yo creo que por mi manera de jugar también, a la hora de que la pelota me anda bastante en la pista, pues bueno, era un poco el tema de Torpedo, fue una mezcla entre este pequeño homenaje a este gran cómico y mi manera de jugar al pádel agresiva, de no especular, ir a buscar el punto directo y no ser un pasabolas, digamos, que yo creo que viene un poco por ahí también. Bueno, yo creo que es un tema que, como dicen, a veces uno no le da importancia a ciertas cosas que se le da bien, o lo que le llaman un poco el talento, ¿no? Parece que es algo natural en ti. Es algo que siempre me he caracterizado mucho por el tema de la técnica. Yo soy muy perfeccionista en eso, en buscar tener muy buena técnica y luego obviamente acompañarlo con la parte física y la parte mental. Pero si algo ha caracterizado mi juego es la parte técnica, y creo que es verdad que mi característica principal es que mis tiros pues más o menos corren, que molestan, que hacen daño. Todos los jugadores, si lo trabajan, lo tienen. Lo que pasa es que mucha gente a veces, por pequeños movimientos o defectos, pues no se dan cuenta de que pequeños conceptos ahí hacen una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, hoy en día los jugadores jóvenes vienen con una técnica y con una aceleración y una potencia muy importante, y es una característica que puede ser que en mi juego todavía me ayude a por lo menos seguir compitiendo y poder dar guerrilla a todos estos jóvenes que vienen pegándole muy duro. Sinceramente, en un momento no, y te explico un poco por qué. Porque eran pistas de muro, donde yo veía que la televisión era muy difícil que ahí se hiciera un hueco. Nos hablaban en aquella época gente cercana, familiares y amigos, que podía pasar como con el squash, que era deportes que se podía pasar de moda. Y afortunadamente hoy, yo digo que es una de mis grandes victorias. O sea, que el deporte ya en sí, viendo lo que ha crecido, y ver por lo que uno apostó en ese momento, ver que hoy es una gran ya realidad y tiene, yo creo que es el deporte del siglo XXI que más va a seguir creciendo, es una gran satisfacción. Con lo cual yo creo que afortunadamente, pese a toda esa gente que era muy mala golera diciendo que esto iba a ser una moda y que se iba a pasar, que el muro, que tenía muchas dificultades, bueno, pues las pistas de hoy en día, los clubes que se están construyendo, la calidad que tienen, ya hacen que el deporte sea no solo una realidad, sino el deporte, yo creo que más futuro va a tener de largo. Los chavales hoy en día todos tienen grandes cosas y está claro que todos ya, digamos, que nacen con cosas. Me ha gustado mucho Franco me ha gustado muchísimo. Yo creo que tiene un potencial enorme, tiene una plasticidad en su juego y una manera de entender el deporte que creo que es espectacular. Su compañero también, Maxi Arce, yo creo que es un grandísimo jugador, más característico, aguerrido, pero con la ventaja de que siendo zurdo yo creo que le ayuda mucho en el juego. Y obviamente, bueno, ya un jugador que conocía mucho por su plasticidad y su elegancia en la pista, Giulio Giulianotti, yo creo que es otro jugador que ayuda a todo el mundo. Le digo que es de los que merece la pena acercarse y pagar una entrada por ver un jugador de esas características. Y yo creo que el nivel, está viendo partidos buenísimos, desde previas, que ahora mismo estábamos terminando de ver gente, incluso suecos, jugadores suecos,
que uno no conoce y que ve que tiene unos registros ya de conceptos de pádel, con lo cual yo creo que, ya te digo, son esos jugadores, yo creo que están un puntito, puede ser, por encima del resto. Yo le diría que fueran esponjas, que si realmente les gustan, como parece que sí, que les gusta a casi todos, es encomiable el esfuerzo que están haciendo de toda una gira y sobre todo las ganas que le están poniendo todos los chicos, que no se corten en preguntar consejos, en preguntar todo el tipo de golpes o de estrategias o todo tipo de cosas, ya sea a mí o a cualquier compañero o a gente de pádel. Algunos sí, algunos es verdad que se ha acercado y cosa que me gusta que la gente te pregunte y que te vea que realmente hay un interés claro en seguir avanzando y no estancarse y sobre todo que se pongan metas a corto plazo. Es decir, yo creo que lo importante es todos los días tener constancia, tener ilusión y sobre todo una cosa que a mí me ha gustado toda la vida, que me ha caracterizado, es que tengan pasión por lo que hacen. Y yo creo que si tienen pasión por lo que hacen, eso al final, tarde o temprano trabajando, dará sus frutos y que se puedan empapar, que ahora mismo son auténticas esponjas, de toda la información, de todos lados, y ya se le ve una madurez en la pista a alguno que da gusto verles. Yo creo que sí, ojalá y que sí, y yo creo que todo el mundo que invierte en el pádel es para, bueno, pues para agradecérselo, para decir, oye, porque creo que es, yo creo que los jugadores estamos para jugar, para dar espectáculo. Las federaciones están para, bueno, poner los marcos legales y proteger el deporte en sí y un poco unificar criterios. Es verdad que hay deportes que siempre que empiezan los comienzos son más complicados. El jugador está claro que a veces se ve inmerso en guerras que no le gusta porque lo que quiere el jugador es jugar y dar espectáculo y cuanto más juegue, pues mejor. Pero yo auguro un futuro que evidentemente ojalá seamos el hermano pequeño del tenis. Yo creo que sería un buen espejo donde mirarnos. Y yo creo que al final lo que hay que hacer es que el pádel no se le pueden poner puertas al campo, como digo yo, sino que todo el mundo que quiere invertir tenga la posibilidad, que haya un circuito en todos los sitios, cuanto más nutrido de pruebas mejor, y que todo el mundo que quiera tener, invertir en pádel pueda hacerlo sin ningún tipo de problema. Ojalá y ese sea el futuro de este deporte.